amigos del mundo entero, muy buenas tardes desde Madrid, España. Y nos estamos conectando en estos momentos para esta entrevista de Amado Design on TV en Evolution Lead TV y para el Congreso Evolución 2021. Esta es su comunidad de Liga Internacional de Líderes. Nos vamos en el enlace directo hasta Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, y ahí encontramos a nuestra gran amiga Rosy Espino. Ella es terapeuta holística, es terapeuta angelical, canalizadora, guía intuitivo, acompañante en bioneuroemoción, autora y canalizadora del oráculo de arcángeles de Katia Wendulain y de Rosy Espino. Le damos la más cordial bienvenida a Rosy Espino. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida a tu familia, Lili. Hola, Amado, maravillosa, muy bendecida por estar aquí en tu espacio. Primeramente, gracias, muchas gracias por tu atenta invitación y por permitirme compartir con tu audiencia un poco de mi experiencia y un poco de mi luz. Fantástico, Rosy. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu energía y por tu hermosa misión de vida. Sabes que nosotros entrevistamos a diario a cantidad de seres de luz, cada uno en su misión de vida, con sus talentos, con sus dones, con sus cualidades y virtudes. La humanidad, Rosy, está atravesando un momento de transición. Estamos en octubre del año 2021, el estilo de vida está cambiando y entonces los seres humanos tenemos que hacer un viaje cada vez más profundo dentro de nosotros. Es un despertar de conciencia que nos va a permitir también un salto cuántico hacia la quinta dimensión, que es un estado vibracional. Cuéntanos, Rosy, ¿cómo es que en tu caso empezaste a conectar con los guías, los seres de luz, los ángeles, los arcángeles? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué significó para ti? ¿Qué edad tenías? Para que las demás personas te puedan conocer un poquito más. Gracias, Amado. Pues mira, te cuento que yo no sabía que estaba canalizando ángeles o a mis guías. Yo no lo sabía. Sin embargo, ocurre una situación en cuando yo tenía, bueno, era 1987, a mi edad de 14 años. Resulta que empiezo a sentir, me llega información que mi abuela va a morir y que ella no debe, ella tenía que viajar todos los días y que ella no tendría que viajar. Bueno, yo lo sentía así. Realmente la información me llegaba sin yo saber cómo describirla, cómo tomarla. No sabía cómo tomarla, pues no sabía qué significaba para mí, no sabía que estaba canalizando, no sabía, tal vez podría ser esta niña está loquita, porque ¿qué cosas está diciendo? Entonces, sí era el tipo de que me anulaban algunas situaciones que yo compartía, algunas, digamos, pensamientos que yo tenía, me los anulaban, porque no estamos educados para poder conectar con el mundo sutil. ¿Qué es lo más normal y que todos podemos conectar? Entonces, bueno, siguen surgiendo situaciones que yo tampoco sabía de qué se trataban. Conforme pasa el tiempo, sigo presintiendo que una vecina va a morir, que presiento. Y sabes, Amado, que lo más curioso de todo es que eran presentimientos o intuiciones corazonadas, como le queramos llamar, muy cercanas a la muerte. Y que eso me causaba a mí una extraña sensación. Puedo describirla como un dolor, como una angustia de no saber qué era. No sabía qué sentía, no sabía cómo expresarlo. Entonces, conforme va pasando el tiempo y todavía hace un par de años, ocurre algo también muy, muy chistoso, que platicando yo con una persona, era una noche y nos despedimos, ¿sabes qué? Pues que te vaya muy bien mañana en tu trabajo, y en eso me llega un pensamiento y me dicen, él no va a regresar. Y yo me quedé así como, entonces digo, cuídate mucho. Sí, es un amiguito. Digo, cuídate mucho.
Y dices, sí, gracias, pero eso que me dices, él lo tomó como, en México nosotros decimos, me estás echando la sal como algo de mala suerte. Y entonces digo, no, 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 es una, pues solamente una sugerencia, ¿no? Y resulta que esa noche estuve muy intranquila. Justamente esa noche estuve muy intranquila, muy, no sé cómo llegaban muchos pensamientos a mi cabeza y no sabía tampoco cómo interpretarlos. Cuando en la mañana estaba yo con otra amiga y entra una llamada a ella y le dicen que el chico justamente había tenido un accidente y no regresó a donde tenía que regresar. Entonces dije, claro. Entonces ahí era cuando más todavía yo lo sentí, cuando yo ya era más consciente de todo esto, yo empiezo a decir, ah, a ver, ¿qué está pasando? Está llegando, me está llegando información. ¿De dónde viene esa información? El ego se hace muchas preguntas. ¿De dónde llega esa información? ¿Por qué me está llegando esa información? ¿Para qué la ocupo? Entonces es cuando yo empiezo a hacer un trabajo más espiritual, ¿sí? Porque también me estaba llegando información para mí y que claro, la aceptaba y la abrazaba y la agradecía infinitamente, ¿sí? Entonces, bueno, así es como comienza y así es como, bueno, para ser más específicos, fue en el 2012 cuando hago esta recapacitación, ¿no? De que, ¿qué está pasando? ¿De dónde me está llegando información? ¿Para qué me está llegando esta información? Y es cuando me abro a recibir. ¿Sí? Y así empieza. Muy bien, entonces, digamos, tú no sabías esos mensajes de dónde provenían. No sabías si era de tu cabeza, de tu mente, de tu miedo, o era de alguna entidad externa y cómo saber si eran mensajes verdaderos, ¿verdad? O si eran mensajes, pues, de otra entidad. ¿Cómo Amado, es que descifras que los mensajes son de tus guías, de tus seres espirituales? justo es lo que te iba a comentar. Fíjate que en ocasiones recibo la información solamente con alguna frase en mi cabeza o alguna imagen, o como en esta ocasión yo la escuché. ¿Sí? Él no va a regresar. Entonces yo me quedo así como, ¿quién me habla? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Y es cuando digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si estoy aquí y voy a hacer un canal, pues voy a hacerlo bien. Y sabes que cuando nos pasa esto, porque yo sé que las personas que están viendo ahorita esta emisión, se van a sentir identificadas porque también les ha pasado lo mismo. Que tal vez, o tal vez así algunos están comenzando ahorita su despertar, porque son tiempos de cambios tan fuertes, pero son cambios que hay que abrazar, son cambios que no hay que temer, porque es un cambio de un despertar, es un despertar de la humanidad, despertar nosotros. Y esos cambios, amado, nos están trayendo justamente esto, ¿no? Esta información está bajando. Pero para eso tenemos que dejar ese miedo de qué es lo que va a pasar, qué está pasando, qué miedo. Se escucha mucho por ahí en sesiones cuando tenía yo esos miedos, especialmente en el 2020, que fue donde ocurrió en su apogeo la pandemia. Es cuando más es que nos vamos a quedar sin alimentos, es que nos vamos a quedar sin trabajo. Y ese miedo baja nuestra vibración y eso no nos permite que nosotros nos conectemos con el mundo sutil. Imagínate, amado, que el mundo sutil nos habla así muy bajito, muy bajito, muy suavecito, te está susurrando un mensaje.
Entonces, si nosotros en nuestra baja vibración no la vamos a poder escuchar esos mensajes tan, tan sutiles. Cuando nosotros elevamos nuestra vibración es cuando nosotros podemos estar mucho más perceptivos a esos mensajes. Ahora, ¿cómo sé de quién recibo esta información? Es muy chistoso. Fíjate que en ese momento yo no supe quién estaba recibiendo la información de que el chico no iba a regresar. Porque tal vez la imagen que me venía a mí era un accidente, pero yo no sabía si lo iban a matar, si se iba a morir en ese accidente, si lo iban a atropellar. Yo no sabía todavía. Cuando yo me paralizo, que digo, no va a regresar, tal vez si yo hubiera dicho, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Tal vez me hubieran dado otra señal. En ese momento yo no supe si eran mis guías, si era Arcángel Miguel, si era su ángel de la guarda, no supe quién era. Pero después que yo ya empiezo a conocer un poco más, me abro más a conocer, es cuando digo, él era Arcángel Miguel. Estoy muy segura de esa conexión con él, porque conforme yo voy conociendo más a mis arcángeles, teniendo más contacto, haciendo más contacto con ellos, es cuando ya empiezo yo a crear un código, digamos de alguna manera, de comunicación con los ángeles. ¿Sí? Igualmente, mira, yo no soy medium, sin embargo, puedo recibir información de algunos seres fallecidos, como en sesiones. Y mira, a veces es muy lindo todo esto, porque en ocasiones, cuando no creemos y que nos puede ocurrir muy seguido, dejamos esa información a un lado y no la expresamos. Entonces, mira, alguna vez me pasó que llega una chica a sesión y me dice, bueno, yo empiezo a recibir información y veo a una persona, mujer, le describo en ese entonces, la describí como era, y yo dije, bueno, tengo que decir lo que estoy viendo. No me está diciendo nada la persona, simplemente la persona me hacía así, me abrazaba, ella abrazaba, ¿ok? Y le digo a la chica en sesión, le describo a la persona y ella me dice, es mi mamá. Y le digo, bueno, ella solamente lo que me hace es esto, abrazo. Y se arranca a llorar. Y dice, es que antes de entrar a sesión, yo estuve llorando y yo le decía, mamá, te necesito mucho y yo lo único que necesito de ti es un abrazo. Imagínate qué maravilla, imagínate que yo anulo esa imagen que veo, la ignoro totalmente y no la comparto. Y cuando yo veo esa reacción, mira, y ahorita se me eriza la piel de esa emoción, porque cuando yo comparto esta información a la chica, ella se queda con una tranquilidad. Y esa es una satisfacción para mí decir, wow. Qué alegría, o sea, qué alegría llevar a esa persona un abrazo de su madre. Un abrazo que ella tanto anhela, que tal vez no es físico, pero al saber que mi madre me está enviando un abrazo desde el cielo, desde como quiera, desde esa divina dimensión de amor incondicional, yo ya me quedo con esa sensación tan hermosa en mi corazón. ¿Sí? Bueno, y así es como yo pude identificar, por ejemplo, en este caso, que es un ser fallecido. ¿Ok? Y también se presentan en situaciones muy, que nos, digamos que no son tan importantes, y se presentan en situaciones muy chistosas. ¿Sí? Bueno, tengo infinidad para compartir, amado, tengo infinidad para compartir, pero lo único que les puedo decir aquí es que tienen que estar abiertos a todo eso, que nosotros al calmar nuestra cabecita de todas esas
pues todo ese alboroto externo, todo eso que no nos lleva a la paz, al nosotros calmarlo, nosotros vamos a poder percibir mucho más. Mira, una situación tan simple, tan chistosa, es que yo estaba buscando un método que me simplificara la vida cuando hice un cambio de casa. Y entonces yo escucho una voz que me dice, búscalo en Google, ahí lo vas a encontrar. Y me dieron la información del nombre. Mira, es más, te lo voy a decir, porque no quería entrar en detalles, pero te lo voy a platicar. Me había mudado a un departamento pequeño y no tenía lavandería. ¿Ok? Yo decía, ¿cómo le hago? Yo no voy a estar yendo entre la nieve cuando es tiempo de invierno, que es mucho tiempo aquí el tiempo de invierno, entre nieve y corre y bájate. Yo no voy a estar yendo a la lavandería. Yo tengo que hacer algo para tener una lavandería aquí en casa. ¿Y sabes qué me dijeron, Amado? Yo ignoraba totalmente esto. Lavadora portátil. Yo dije, ¿qué? ¿Lavadora portátil? ¿Dónde sacó eso? Sí, en un momento pensé que era yo, ¿no? Dije, ¿de dónde saqué eso? Y entonces escucho otra vez la voz y me dicen, búscalo en Google. Y luego yo así como, ok. Dice, pero búscalo ya. Búscalo ya. Entonces, paré de hacer lo que estaba haciendo y me dije, si me están diciendo búscalo ya, es porque lo tengo que buscar ya. Dije, a ver, vamos a ver, lavadora portátil. Y que me aparecen lavadoras portátiles. Yo jamás en mi vida pensé que existía una lavadora portátil. En verdad no sabía. Y yo me quedé súper asombrada y en ese momento la pedí, la ordené y me llegó a los 2, 3 días, no recuerdo. Pero imagínate en qué momentos, Amado, te ayudan tus ángeles. En qué momentos tan simples te están ayudando tus ángeles. Y es que si yo hubiera ignorado lavadora portátil, ay, ¿de dónde saqué eso? Ya, basta. No. Hice caso a mi llamado, hice visión, caso a su vocecita, claro, claro, sí, y bueno, sí. Y así como esas te cuento muchas, ¿no? Qué interesante, Rosy. Fíjate cómo es que se va manifestando ese canal que todos los seres humanos tenemos, solo que visto desde afuera, desde las personas que están todavía en la Matrix y se creen esta película y están dentro del sistema de la dualidad, perciben que esto es ciencia ficción. Sí. ¿No? Sin embargo, si ponemos atención a millones de experiencias de personas que están despertando en sus facultades, de lo que se llaman las facultades extrasensoriales. Exacto. Porque estamos hablando de escuchar voces que a la vez son transmisoras de mensajes que pueden salvar vidas, que pueden aliviar problemas o sufrimientos, estrés o hasta enfermedades. Entonces ya estamos hablando que hay una conciencia externa a nosotros, superior, con más visión espiritual de los hechos, con más sabiduría espiritual, pero que se conecta con nosotros. Y cuando hablamos de todo este mundo espiritual, a veces algunas personas dicen, pero ¿de qué estás hablando? Si solamente existe la materia, solamente existe lo que vemos, somos seres racionales y solamente existe lo que tocamos, vemos y sentimos a través de los 5 sentidos. Y a todas esas personas les decimos que ya desde la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, en la Guerra Fría en los años 50, 1950, hace 71 años, ya existía en las universidades soviéticas las facultades de parapsicología. Sí. En donde se estudiaba y se investigaba todos estos fenómenos paranormales de conciencia, de transmisión de mensajes, y lo usaron. Es más, desde esa época
y desde la antigüedad, siempre se ha tenido conocimiento, solamente que al sistema no le conviene que toda la población conozca estos temas. Claro. Entonces, no es que a Rossi Espino se le haya ocurrido, que lo haya inventado. No, no. O sea, así como Rossi Espino, hay millones. No son uno, no son dos, no son 10, no son 20. Son millones de seres humanos que están dando testimonios. Y es más, la misma policía de investigaciones en todos los países siempre consultan a canalizadoras, a mediums, y son las personas que dan con información clave para determinar pues lo que es una investigación. Se pueden encontrar cuerpos o de repente objetos o situaciones, se va dando claridad. Entonces, el mundo espiritual existe. Los gobiernos lo reconocen, algunos en una forma abierta y otros ya en forma secreta. Pero las personas, todos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿verdad? Tenemos este traje que es un biotraje, es un traje, es un vehículo, pero en realidad lo que le da movimiento y lo que le da vida a estos cuerpos es el alma, el espíritu de cada uno. Sí. Y el espíritu, ¿qué es? El espíritu es energía. Y por eso es que tú, como un ser espiritual viviendo experiencia eterna, un ser humano que ha despertado en esas facultades extrasensoriales, puedes recibir la conexión de esos mensajes. Amado, y algo muy importante que acabas de comentar, porque si bien yo lo guardé por mucho tiempo, ¿sí? Y fíjate que es algún tema que, bueno, yo crecí dentro de una familia católica, muy católica, extremadamente católica, mi madre, sí, y con mucho respeto a todas las religiones, con muchísimo respeto, pero te hablo en mi experiencia de que en este caso mi madre no aceptaba, me atrevo a decir que no acepta aún estas canalizaciones. Y cuando yo he recibido información de mi abuela, que ya falleció, yo la comparto con ella muy, sé manejarla muy bien con mi madre, ¿no? Y la comparto y la acepta. Y a mí me llena de alegría, ¿no? Que sí la está aceptando. Y dice, ¿sabes? Yo también recibí algún mensaje de ella. La soñé, o por la planta, la planta de flores que ella me dio, cada vez que sale ese retoñito en la flor, yo recuerdo sus palabras, etcétera, etcétera. Bueno, el punto aquí que quiero decir es que si ustedes saben que canalizan, ábranse a canalizar, háganlo, y si tienen algún hijo que saben ustedes que recibe información, que puede ver, que puede escuchar, no lo anulen, porque no es parte de nuestra educación aún. No lo es. Mi hija tiene, bueno, mis dos hijas pueden percibir, pero la mayor percibe mucho más. Entonces estoy en ese proceso de ayudarla. Todos los días ve, todos los días escucha. Lo único es que le hablan en las noches. Ella no tiene miedo, solamente que en las noches, como está muy dormida, dice, mami, no puedo contestar, no les puedo responder porque tengo mucho sueño. Pero le dicen, justamente hace dos noches, le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Cuéntamelo. Dice, era una voz muy clara. Anoche va conmigo y me dice, mami, yo creo que quieren hablar contigo. ¿Por qué? Dice, porque escucho esas voces. Las estoy escuchando muy claras, pero las escucha claras, pero un poco a lo lejos, como si no están con ella. Dice, yo creo que quieren hablar contigo. Le digo, mira,
si quieren hablar conmigo, se van a dirigir conmigo. Pero si tú las estás escuchando, es porque es para ti. Pregúntales. Sí, porque es lo que hago yo cuando, especialmente cuando veo seres fallecidos que los veo en sueños. O, por ejemplo, cuando tengo un mensaje que es, en este caso, de un familiar, yo le hago saber el mensaje a mi tía de su esposo fallecido, pero es un mensaje muy cortitito. Es un ejemplo, me dice, yo estoy con ellos. Diles que huelan mi aroma a cigarro y me hace así, dice, no estoy fumando aquí. Pero él me hace así como, y entonces cuando yo les comparto ese mensaje, justamente dice, todo el día de ayer estuve oliendo a cigarro en determinada habitación. Y el hijo de mi tío dice, yo estaba en la oficina, nadie alrededor, todo cerrado, nadie fumando y el olor a cigarro venía. Entonces, conforme vamos habilitando, desarrollando esas habilidades, más bien haciéndonos como cuando vamos al gimnasio y que las hacemos más fuertes, un músculo lo hacemos mucho más fuerte, conforme vamos ejercitando estas habilidades, vamos a ir todavía recibiendo mucha más información. ¿Sí? Y vamos a poder identificar de dónde viene. Pero ¿sabes qué? Y lo que me dicen ahorita, no tiene caso saber de dónde venga. Solamente recíbelo con amor. ¿Sí? Muy bien, Rosy, muy bien. Y en tu caso, Rosy, ¿qué tipo de casos has tenido? ¿Qué experiencias, sin develar el secreto profesional, puedes contarnos sobre algunas sesiones o terapias o clientas que has tenido, clientes? Bueno, esta que te comenté que, pero también he tenido sesiones, ¿sabes? Cuando yo no sabía que podía contactar con seres fallecidos así tan fuerte, ocurrió algo, que no me esperaba, porque justamente estando yo en sesión, el hijo de mi ahora esposo había fallecido una noche antes y todo ese día yo estaba helada. Era febrero, la calefacción estaba encendida, estaba el ambiente cuando está dentro de la casa y hay calefacción, el ambiente es agradable, pero yo estaba helada, tenía suéteres, tenía abrigo, bufanda, gorra, guantes, doble calcetín y mis pies sudaban helado. Yo no entendía qué pasaba. Dejó pasar el siguiente día y vuelve a ocurrir lo mismo. Al tercer día yo sentía, amado, que me debilitaba. Yo sentía que no podía, yo me estaba así, como si me fuera a desmayar. Y en eso, me dijo mi esposo, acuéstate un rato, descansa. Y en eso, una voz tan fuerte que me dice, haz un cierre de ciclo. Y era Arcángel Azrael. Pude identificar muy bien esa energía. Eso fue en el 2018. Entonces, 2018, bueno, no recuerdo. Entonces, cuando me dicen, haz un cierre de ciclo. Y me llega la imagen del hijo de mi esposo que falleció. Y cuando recibo esa información, volteo con mi esposo y le digo, vamos a hacer un cierre de ciclo con tu hijo. ¿Lo aceptas? Dijo, sí. Él no había llorado. Tal vez
no como esa imagen que tienen que los hombres fuertes, no, yo me aguanto, no lloro, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, tal vez no lo quería expresar, no sé. Pero el caso es que cuando empezamos a hacer el cierre de ciclo, y hago una meditación para hacer el cierre de ciclo, que se haga con mucho amor, con agradecimiento, etcétera, yo empiezo a sentir algo aquí en mi pecho, una opresión tan fuerte, unas ganas de llorar que no eran mías. Pero es un sentimiento así tan grande. Todo eso que estaba sintiendo era de él. Yo sentía de que había muerto él. ¿Sí? Y él solamente tenía que decir, perdón, papá, te amo. Cuando hicimos este cierre de ciclo, padre, hijo, él lo sintió, él ya pudo hacer su cierre también. Los dos hicieron su cierre, ¿no? Entonces fue algo muy hermoso que cuando pasa todo, yo recupero mi energía. Totalmente. De sentirme que me iba a desmayar y que me sentía pues mal, se transformó a una energía total. Se elevó la energía. Bueno, ese es uno de los casos que a mí me impresionó mucho, porque duré 3 días con esa entidad como gritándome, ayúdame. ¿Sí? Y bueno, cada caso es único, cada caso es especial y siempre hay muchos aprendizajes, tanto para las personas que están tomando la sesión como para mí como terapeuta. Claro que me dejan muchos aprendizajes y los agradezco infinitamente. Claro que sí, claro que sí. Definitivamente siempre tenemos un espejo delante. Cada caso es un espejo también porque viene a reflejarnos algo que tenemos que trabajar como terapeutas, ¿verdad? Definitivamente. Y ahí está la maestría, en descubrir qué mensaje, para qué viene esta persona como cliente o clienta, para qué viene esta persona como en este caso jefe o proveedor o vecino, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos vibrando en un universo cuántico donde toda esa información, donde toda la información se transmite mediante códigos y hay personas más sensibles, como en tu caso, que puede percibir, puede decodificar esa información, puede recibir el mensaje. Y esa es tu misión de vida también, en este caso, mi querida Rosy Espino. Qué felicidad poder contactar a diario con arcángeles, con ángeles, con seres de luz. Cuéntanos también acerca del oráculo. Hay un oráculo que has preparado, que has elaborado con una compañera, ¿verdad? Sí, fíjate, Amado, es muy lindo porque cuando estás canalizando información de tus ángeles, de tus arcángeles, entras en una vibración de amor total, es un amor puro, es como salirte de tu día a día, ¿sí? Yo sé que tal vez tenemos que seguir nuestra rutina, tenemos que manejar, ir a hacer nuestras compras de la casa, ponernos a ordenar nuestra casa, pero todo eso, si nosotros lo hacemos viviendo en nuestro aquí y en nuestro ahora, sin estar preocupados del ay, pero mira, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no hay ciertos alimentos que ocupo en la tienda y preocupada. Entonces, no va a poder llegar esa información. Sí, pero cuando estuvimos canalizando ese oráculo,
fue maravilloso. Entras en una conexión divina que es indescriptible. Pero eso no se tiene que quedar nada más ahí. Cuando canalizas 22 tarjetas, 44 tarjetas, no, eso se tiene que quedar siempre. Entonces, reconozco que también tengo mis bajas de emoción, reconozco que también me da tristeza, siento tristeza, reconozco que me enojo, reconozco que no nada más estoy vibrando en el amor, pero ¿qué hago cuando me da tristeza? ¿Qué hago cuando siento enojo? ¿Qué hago cuando siento rabia? ¿Qué hago cuando estoy preocupada? Lo reconozco porque estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Lo reconozco y gracias que me han puesto todas estas herramientas para poder trascender esa tristeza, ese enojo, esa rabia, esa preocupación. ¿Y qué pasa cuando hago uso de estas herramientas? Vuelvo a vibrar en amor, vuelvo a subir esa vibración. Y así es. Si nosotros ponemos en práctica nuestros dones como canalizadores, digamos, ok, ¿sabes qué? Yo también quiero canalizar. Dice Rosy, dice, no sé, algún otro compañero terapeuta, que todos canalizamos. A ver, vamos, yo quiero canalizar. Me pongo a meditar 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que tú desees, en la mañana, quizás en la noche, quizás día, tarde y noche. Medito, me conecto y verán que va a empezar a llegar la información para su día a día. Llega. Y es maravilloso. Qué excelente. Prácticamente, como se dice, bajar el cielo a la tierra y estar conectados. Nosotros decíamos, somos seres de luz, pero viviendo una experiencia terrenal. Entonces, es inherente al cuerpo físico y a la energía del cuerpo físico, las emociones humanas. Es más, sin emociones humanas no podríamos experimentar esta vida humana, terrestre. Entonces, gracias a esas emociones, ¿no? Las 5 emociones básicas, más importantes, ¿no? La alegría, la tristeza, la cólera, el miedo y el asco. Entonces, estas emociones son las reacciones de esos programas o creencias subconscientes que van saltando frente a determinada situación u otra. Y ahí viene la maestría espiritual, en reconocer que primero tengo que dejar que esas energías fluyan, abrazar mis sombras, mis emociones, ¿verdad? Transitarlas, limpiar, porque a la vez estamos limpiando muchos temas del clan familiar, de papá, de mamá, de los ancestros, de las vidas pasadas, quienes creemos en la reencarnación, hasta de la cultura o del país y del inconsciente colectivo también. Entonces, ahí es cuando podemos liberar esas energías transmutándolas en luz. Y todo es perfecto, porque a veces, ay, pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo? Esto es total error. No, justamente venimos a transitar estas experiencias, venimos a vivirlas, todas esas emociones, imagínate todo ese colorido, ese paisaje colorido, imagínate que son emociones que le tenemos que entregar al todo. Las tenemos que entregar, así que todo es perfecto. Todo es perfecto. Claro, tú has dado una frase ahora muy importante, que tenemos que entregar al todo. O sea, esas emociones humanas, cuando las sintamos, desde sentirlas, por eso se dice desde la espiritualidad, desde antaño, abraza tus sombras, es sentir tu tristeza, siente tu duelo, siente la cólera, experimenta la cólera, pero con conciencia, sin hacer daño a nadie, sino ver de dónde viene, porque muchas veces viene de las heridas de nuestro niño interior, o como decíamos, del clan familiar, o las heridas de papá o de mamá. Entonces, al sentir eso, entregarlas al cielo, entregarlas,
Un curso de milagros nos habla de entregar al Espíritu Santo, ya, Espíritu Santo, Dios, universo, fuente, es lo mismo, como quieras llamarlo. Es cuando estás atravesando esa situación emocional, entregarlo, ¿no? Y qué importante. ¿Qué recomiendas entonces, mi querida Rosy Espino, para como mensaje final? ¿Qué recomiendas a las personas que quieren saber más acerca de la espiritualidad, cómo conectarse con sus guías, cómo conectarse con los ángeles? ¿Qué actividades o prácticas podrían hacer? Mira, sí, justamente, como lo comentabas ahorita, tenemos que entregar todo. Vivir esa experiencia en conciencia y tal vez podemos hacer una derivación diurna. En el momento que la estoy viviendo, lo entrego. Conscientemente lo entrego. No sé qué es lo que más me conviene, como dice un curso de milagros. Y lo entrego. ¿Sí? No sé qué hacer en esta situación, lo entrego. Podemos hacer la derivación nocturna. Cuando entregamos todo nuestro día a nuestra fuente divina, la entregamos sin hacer juicio alguno, si es buena, mala, positiva o negativa. Simplemente la entregamos. ¿Qué Él es lo que quiere? Que las entreguemos. ¿Qué hacer? Empezar por esas derivaciones y vivir en el aquí y en el ahora. Vivir conscientemente. Estoy caminando por el bosque, lo voy a hacer conscientemente, no con el celular en la mano, no pensando qué voy a hacer al llegar a casa, no pensando qué voy a hacer en una hora, en un día, en una semana, qué voy a preparar de cenar. No, vivirlo en el aquí y en el ahora. Porque cuando lo estamos viviendo en el aquí y en el ahora, es cuando la información llega. No dudes de la información que te está llegando. Cree en ti, cree en eso que llega a ti, a tu corazón, en tu intuición. Porque es la vocecita de tu alma hablándote. Por ahí se comunican tus guías, por ahí se comunican tus ángeles. Eres Dios en acción. Ahora, ¿quieres más? Medita. ¿Quieres ir a caminar al bosque, a la playa, al parque? Puedes hacerlo meditando. Hay meditaciones activas. Y llega información. Llega información. Fantástico, fantástico. Excelente, excelente experiencia y misión de vida, mi querida Rosy. Rosy Espino, para todos nosotros, vamos a dejar aquí sus enlaces a redes sociales para que puedan contactarse con ella, preguntarle, quizás también tomar una sesión, hacer consultas. Tú atiendes vía internet, ¿verdad, Rosy? Estamos, sí, atendiendo en línea, Amado. Así es. Perfecto. Bien, estimados amigos, vamos a dejar aquí los enlaces de Rosy Espino para toda la humanidad, para que puedan contactar con ella. Y también, pues, Rosy, te agradecemos este momento con nosotros en esta participación en el Congreso de Evolución también 2021. Mi agradecimiento supremo para ti, Amado, para tu equipo, para tu audiencia. Y los invito, conócete, explora tus emociones, descubre tu nueva realidad. Así que te invito a vivir con gran amor tus experiencias y a llevar luz y conocimiento a cada una de ellas. Fantástico. Muchas gracias, Rosy. Rosy Espino, gracias. Para toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Amado. Bendiciones. Bendiciones también.